En la crucifixión de San Pedro, la composición se basa en la relación de las líneas rectas inclinadas y de las líneas curvas de los cuerpos inclinados por el esfuerzo. Se observa el juego de pesos equilibrados que logra definir la idea de la oscilación y el movimiento presentes en esta pintura. El descendimiento. En esta obra, la sensación de movimiento es sugerida por la inclinación progresiva de las figuras del grupo de derecha a izquierda, mientras la secuencia en diagonal de las caras de los personajes concluye en la luminosidad que revela la palidez de Jesús. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.